Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ya es martes de Radicales y estamos transmitiendo en vivo desde esta hermosísima y hoy calurosa ciudad de Puebla. Ya ha empezado el calor, pero con todo, pinche invierno no dio transición, nada, nomás dijo ya a cocinarse. Para mis amigos del norte del país, estos calores de nosotros que queremos morir a 28, yo sé que son los amaneceres de invierno, pero para nosotros es como caótico. Y estamos transmitiendo, insisto, en vivo por esta frecuencia que se llama Moda TV. Y hoy Radicales, pues como siempre, busca traer temas que causen alguna chispa, que nos levanten interés, y no es la excepción. Hoy tenemos a un viejo conocido de este programa ya, el levantador del rating, el rockstar, el superstar, que se llama Roberto García, que bienvenido, Robert. Bienvenido, bienvenido a todo el mundo. Y Robert trae a un invitado que él me va a hacer favor de presentar. Yo les voy a decir el tema del que vamos a hablar. Va a haber una... Ah, perdón, estoy cambiado de cámara. Va a haber una masterclass de física por parte de la BUAP en Puebla. Es muy especial. A mí es un tema que me intriga mucho. Sé muy poco. Pero hoy tengo la oportunidad de tener a dos expertos en este tema. Así es que les voy a rascar hasta las orejas. Pero Robert, preséntanos a nuestro invitado de hoy, por favor. Buenas noches, Sam. Buenas noches a todos. Estoy muy orgulloso de traer a mi compañero Néstor, ¿sí? Néstor Mancilla, físico también, que además se encuentra coordinando un trabajo muy bonito, Sam, porque él esto que estamos llamando Masterclass, uh-huh, es en realidad un evento que se va a llevar aquí en la UAP, uh-huh, por abril más o menos, uh-huh, pero se lo estamos calentando desde ahorita. Sí. Se trata ni más ni menos de que vamos a poder conectarnos con los datos de del gran acelerador de partículas de Berna, Suiza, uh-huh, y vamos a invitar a nuestros queridos compañeros y aspirantes a físicos y a científicos que estén en preparatoria, y va a estar muy interesante porque vamos a tener prácticamente en tiempo real medidas del acelerador. Datos reales, van a montar si no es un pequeño juego. Laboratorio digital, andare, no es una, así es. No es un simulador. Y va a estar, sí, okay, y va a estar conectado a unos detectores que tienen 18 metros de diámetro, una cosa nomás, así, unas maravillas. Uh-huh. Que además funcionan ultra rápido porque pescan a las trazas de las partículas, uh-huh, entonces tienen que ser súper rápidos. Van a enviar la información a nuestra masterclass y van a tener los chavos la oportunidad de, con base en los datos que recolecten del acelerador, poder ellos mismos discriminar partículas, identificarlas, vamos a participar en un experimento que ocurre en una máquina que por mucho es la máquina más compleja y más elaborada que ha elaborado el ser humano hasta ahorita. Sí. Y pues yo creo que es motivo de bastante emoción. Y no es otra cosa, quiero dejarle la palabra a Néstor porque... Uh-huh. Nos va a hacer el favor primero de explicar un poco qué es un acelerador, uh-huh, para que todo el mundo entendamos de qué se trata, para qué sirve y qué experimentos se han llevado a cabo ahí. Y luego, por supuesto, invitar
A la masterclass. El primer favor que le vamos a pedir a Néstor es que se relaje, tranquilito, no te está viendo nadie. Necesito que no pienses que vas a dar una clase, necesito que pienses que nos vas a compartir a gente que no tenemos ni puta idea, sí, claro, de lo que ustedes saben, de lo que ustedes hacen, y que tú traes tu orden para explicarnos esto, pero vete con manzanas, peritas, porque luego aquí el Beto, cuando me lo traigo, se vuela la barda, ¿no? Como ya lo traen muy dominado, piensan que todos traemos el mismo estándar y no chinguen, ¿no es cierto? A ver, nuestra física todavía es de 2+2. Él explica muy bien. Perfecto. La verdad es que él explica muy Entonces, bien. Entonces, ya estamos todos en orden para que nos explique. Cuéntanos, platícanos de qué se trata un acelerador de partículas. Bueno, primero, como quieras. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Es muy bueno que se brinden estos espacios para la ciencia, sí, para la divulgación. Básico. Y bueno, Roberto comenzó platicando de partículas, datos, aceleradores, y muchas veces estos temas son desconocidos por la mayor parte de la población. Uh-huh. Así que comenzaremos por lo básico, antes de platicar un poco más del proyecto de Masterclass. Comenzaremos con... ¿De qué partículas estamos hablando exactamente, no? Ok. Porque podemos escuchar de mucho tipo de partículas, pero hay que enfocarnos primero de lo que estamos hablando. Bueno, tenía la... ¿Quieres una diapositiva? Va. Sí. ¿Hoy tenemos por ahí? Eso, mero. Esa, perfecto. Sí, como podemos ver y como hemos aprendido muchas veces, uh-huh, hay diferentes tamaños en las escalas, ¿no? Comenzaríamos hablando con una gota de agua. Okay. Pero, ¿de qué está conformada esta gota de agua? Okay. Podemos ir más allá. De hecho, quizá los microscopios nos den una mejor visión de lo que estamos hablando. ¿Sí? Pero como hemos aprendido, está hecho de átomos. Okay. Estos átomos están compuestos por principalmente tres partículas. Okay. Que son electrones, ¿sí?, neutrones, ¿sí?, y protones. Okay. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí bien para ti. Yo lo voy a pasar nomás a un español que yo creo más fácil. De acuerdo. Agarro el jarrón de mi abuelita y se cae y se rompe pedacitos. De esos pedacitos hay pedacitos más grandes y pedacitos más chiquititos, que es polvo. Eso estaríamos hablando de un rompimiento de una materia. Eso es lo que tú nos estás describiendo, pero de repente te digo que mi público, sí, claro, no entiende ni lo que es, uh-huh, un electrón, y no porque tenga capacidad disminuida de análisis, sino porque muchas veces no tuvimos acceso a ese, a un electrón, el átomo, y creemos que un átomo y un electrón son lo mismo, y no son. Son como tamaños, ¿no?, de la materia, a más chiquito. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vamos perfecto, muy bien. Perfecto, entonces vamos a hablar, ya se rompió el jarrón de mi abuelita en pedacitos, pedacitos en polvo, polvo en polvo más chiquito, y entramos entonces en esas escalas pequeñititas que vas tú a partir del agua. Agua en más chiquito que una gota, que serían partículas más pequeñas, ¿no? Bueno, primero un átomo, luego el electrón, que es más chiquititito, que forma parte del átomo, y ahora sí síguele porque vamos para más abajo. Sí, y de hecho, el electrón lo conocemos como partícula fundamental. Ok. ¿Qué quiere decir? No podemos romperla. Ok. A diferencia del ejemplo con el jarrón, se rompe partes pequeñitas y hay polvo, uh-huh, con el electrón no se puede. Ya, pues hasta donde sabemos, no. Ok. Se está buscando física más allá, pero hasta donde sabemos, no. Okay. Es la parte más pequeña que existe. Okay. Caso que no ocurre con protones, uh-huh, y neutrones. Okay. Estas dos partículas están formadas de otras más pequeñitas. Okay. Entonces vamos un paso más allá. Okay. ¿Qué son estas partículas? Bueno, están formadas por otras dos, que son quarks. Okay. Y al igual que el electrón, estos quarks son lo más pequeño que conocemos. Okay. Partículas fundamentales. Hasta hoy. Hasta hoy. Sí, hasta hoy. De estas partículas son de las que hablaba Roberto. Uh-huh. De estas partículas son las que se detectan en los aceleradores y son las partículas que veríamos en nuestro proyecto de Masterclass. Okay. Entonces, esta es la parte atractiva para los estudiantes de educación media superior. Ellos van a poder interactuar directamente con los datos que obtenemos de estas partículas. Ok, de esos quarks. De esos quarks, sí. Ahora, ¿cómo obtenemos estos datos, uh-huh, y de dónde? Ok. Entonces, si pudiéramos pasar a la otra. Bueno, hay muchos detectores,
Pero actualmente uno de los experimentos más grandes del mundo es el gran colisionador de hadrones. Okay. ¿Qué son los hadrones? Para comenzar. Exacto. Pues son de estas partículas justamente de las que estábamos hablando. Okay. Protones, neutrones. Principalmente okay. Lo que se colisionan son protones. Pero pueden hacer chocar otras cosas. ¿Qué ocurre cuando estas partículas colisionan? ¿Y a qué me refiero con colisionar, no? Como podrán ver, hay un anillo. Ok, esto es un aro. Es un aro. Ok. ¿Para qué sirve ese aro? Bueno, lo que se hace es colocar bonches, aglomeraciones de estas partículas, estos hadrones. Ok. Y se aceleran a altas energías. Ok. Se hacen acelerar, girar alrededor del anillo. Ok. Y en un momento controlado, preciso, chocan, colisionan. Ok. A esto nos referimos con colisiones. ¿Qué obtenemos al realizar estas colisiones? Bueno, dependiendo de la energía, la velocidad, sí, es un poco más fácil de entender, de la velocidad a la que estas partículas colisionan, vamos a obtener diferentes resultados. Ok. ¿Sí? ¿Así vamos bien? Ahora, ¿exactamente qué detectamos? Bueno, depende del experimento que estemos buscando. Sí, lo que estemos buscando y el detector. Como podrán ver, en ese círculo hay resaltados cuatro puntos, que son los cuatro principales experimentos del colisionador de hadrones. Okay. Cada experimento utiliza métodos diferentes para detectar diferentes partículas, diferentes situaciones. ¿Y qué es lo que vemos? Al colisionar, nosotros no podemos ver estos resultados. ¿Por qué? Como expliqué al principio, son partículas muy, muy, muy pequeñitas. Nuestros ojos no son capaces de verlas. Ok, o sea, no se les toman fotos. No tomamos fotos. No se puede por la velocidad y por el tamaño. Ok. Pero se han ingeniado ciertas formas. Entonces, si pudiéramos pasar a la siguiente. ¿Qué es lo que veríamos nosotros? ¿Y cómo lo veríamos? En la imagen lo que nosotros tenemos es el detector de SMS, que principalmente está enfocado en muones, un tipo de partícula elemental. Okay. No me voy a enfocar en eso porque es un poco más extenso. ¿Y qué vemos nosotros? Bueno, en estos detectores están diseñados para simplemente ver si algo pasó. Sí. Si donde está una pequeña parte del detector pasa algo, puede detectarlo. Okay. Dependiendo qué es lo que esté pasando, porque hay diferentes situaciones en las que nos detectamos. Nada. Nada, exactamente. Pero hay algunas otras en las que sí. Entonces, al juntar todas estas pequeñas líneas que van pasando por el detector, podemos reconstruir a las partículas, saber qué colisionó contra qué y qué obtuvimos. Es un poco como, mira, en el diagrama que tenemos, viste el anillo este que teníamos, sí, del gran acelerador, hay los cuatro puntos que él tenía, son cuatro detectores, que inclusive puede llegar a ser de la parte de la máquina enormes. ¿Qué es un detector? Son una serie de placas que rodean el tubo en donde justamente hacemos chocar de frente, en este caso él dice dos hadrones, dos protones, y es un poco como si quisiéramos saber qué hay adentro de un reloj, pero en lugar de desarmarlo, lo hacemos chocar contra otro reloj, se rompe en mil pedazos y recogemos los engranes y la cuerda. Cuando él dice eso, lo que estamos diciendo es que en el detector hay una serie de líneas de energía. Claro. Y entre todas esas sería como recoger los pedacitos de los engranes del reloj, sí, y reconstruir el reloj. O sea, no sabemos qué tiene adentro, lo hacemos chocar contra otro, se despedaza y los físicos agarramos y empezamos a tratar de armar ese rompecabezas y decir, ah, este es un reloj verde,
este es un reloj azul. Y cuando me refiero a colores, no es que sean de colores las partículas, pero me refiero a que podemos entonces, con base en eso, ¿sí?, saber qué partícula tenemos. Sí, ¿no? Claro, medirla. Es así es. Ok. Sí. Y regresando a los dibujos y a lo que nosotros planeamos hacer en este proyecto de Masterclass y lo que los estudiantes harían, es justamente utilizar estas trazas, estos datos. Los estudiantes podrían aprovechar esta información y por medio de un software, digamos, en línea, ellos podrán jugar directamente con esta información. Ok. Eso es lo atractivo, que ellos podrán saber cómo funciona. Uh-huh. Lo que nosotros proponemos son 3 sesiones con ellos, tentativamente. La primera sesión sería informativa, explicarles a los chicos qué es lo que se hace, de igual manera qué es un detector, las partículas que hay y cosas por el estilo, para introducirlos, para que los chicos conozcan más sobre qué es lo que harían. La siguiente sesión sería para probar el software, que no haya errores, que los chicos lo conozcan, se empiecen a envolver más con estas herramientas que utilizamos. Sí. Y la tercera fecha, que es el 7 de abril, es el día que tendríamos el evento en la Facultad de Ciencias de Físico Matemáticas. Ok, o sea, hay una preparación de, este es el juguete, se usa así, sirve para esto, y una tercera sesión donde juegan directamente. Él, ¿no? Inclusive, él cuando menciona este software, es importante señalarlo, cuando nosotros estamos trabajando con esta máquina y se hacen los choques, uno esperaría que fueran como choques limpios, es decir, que choca una partícula contra otra, salen los pedazos que las componen y muy fácil se identifican. No, eso está lleno de ruido, salen miles de cosas. Entonces, es no solo la máquina es compleja en cuanto a los niveles de detección que tiene, porque además imagínate una partícula viajando casi a la velocidad de la luz. Ok, ¿esa velocidad alcanza? Casi, casi, está muy cerca de la velocidad de la luz y además cuando chocan y que se dispersa el contenido de las partículas, esa energía que se libera pasa tan rápido por los detectores que se han tenido que diseñar específicamente para el poder leer. Sí, para que puedan reaccionar rápidamente. Sí, o sea, no es como que en un segundo, sino a milésimas o millonésimas. Millonésimas de segundo. En los que van a tener que detectar algo. Así es. Okay. Entonces, este punto es interesante porque del gran colisionador hay mucho cuestionamiento de que para qué gastamos tanto en una máquina que, digo, habiendo tantos problemas en el mundo, pero resulta ser que justamente derivado del desarrollo de este, de allá adentro, tenemos internet fue escrito ahí, tenemos detectores nuevos, más sensibles, tenemos tratamientos de no invasivos y que no queman a las personas para tratar cáncer. O sea, independientemente de la parte fuerte, que es la parte física de conocer, se desarrolla el software mismo del que él está hablando. Es un software muy elaborado porque tiene que discriminar una serie de ruidos. Las señales son chiquititas. Entonces, ¿cómo? Es como estar buscando literalmente una aguja en un pajar. Sí. Entonces, el software limpia toda la paja y de repente te encuentras, acá hay una aguja. Sí. Entonces, eso es muy interesante para... Voy a tratar de hacer, ¿tengo tiempo o no? Voy a un corte. Regresando del corte, voy a dar como mi explicación para que ustedes les digan, sí, o estás bien, güey. Porque creo que tenemos que lograr, porque es la intención de esta masterclass. Así es. Llevar a un chico que quizá tiene el potencial para ser científico hacia la ciencia. Que yo creo que todo el mundo nacemos científicos. Seguramente. Y en el camino a veces nos achatan o nos hacen odiar las cosas de la ciencia. Pero yo te voy a decir por qué yo siempre odié la ciencia y acabé siendo científico. No lo sabes tú, pero yo soy médico veterinario. Y gracias a una maestra que sí supo aterrizar la ciencia al nivel que yo necesitaba para jalarme. Entonces, ustedes ya se la saben, pero ahorita vamos a platicar una versión. Chuy, vámonos a corte entonces. Regreso en 1 minuto y medio, ya 1:25, 1:20. Adiós.
Luz Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia nos respaldan. Pide informes al 420-2808 o búscanos en nuestras redes sociales como Luz Santos Makeup Academy. Yo estoy estudiando artes en la universidad y entré aquí porque no había aprendido suficiente, o sea, no hay tiempo de aprender tantas técnicas ni tantos conceptos. Yo he estado con Alesa desde hace tiempo, pero me fui de viaje, entonces al regresar pude recordar cómo era este sentimiento de... La figura humana para mí es sentir que estoy creando. La música para mí es algo muy importante cuando estoy trabajando. Yo creo que te ayuda a entrar como en un ambiente en el cual puedes desenvolverte y desarrollar lo que estás haciendo. Yo soy Alesa. Este es el espacio La Creativería, listo para todos, de lunes a sábado. Me encanta compartirlo con todos. Gracias. ¡Sas! Ya estamos de regreso y ya tenemos gente que nos escribe. Pati García, ¿cómo estás? Saludos. Víctor Romero, compadrito, ¿cómo estás? Qué gusto. Isat Garca dice saludos a Chuy, ¿qué hubo? Hasta la producción salió saludada. Alejandro Cerón Guerra, carnalito, ¿cómo estás? Qué gusto. Miguel Solano, colega, qué placer que estés escuchando de ciencia. Vilma Ballina nos está viendo. Tito Serga dice, Robert, mi admiración absoluta y para tu amigo. Y a Samuel, saludazos. Claro, es el profe Rafa. Miran, como no hablo de ciencia, pues sí, pero ahorita van a ver. Vilma, ¿cuándo colisionan dos partículas lo que se obtiene son otras partículas o energía? O I, O. ¿Cuándo las dos? Cuando chocan dos partículas, de esas. ¿Lo que se obtiene qué? En realidad, mira, como no podemos ver las partículas, ¿sí? En realidad lo que miden los detectores son alguna traza de energía, uh-huh. Ya sea de radiación de calor o una carga, uh-huh. Cosas así. Y llega el momento en el cual es prácticamente indistinguible un cuanto de energía que una partícula. Ok. Vienen siendo equivalentes, por así decir, así es, en ese tamaño. Así es, entonces, respondiendo directamente a su pregunta, cuando rompemos protones, sí obtenemos partículas, uh-huh. Pero lo que medimos indirectamente son niveles de energía. Ah, muy bien, ahí está. Ale Tamayo, saludos, y Chuy Flobas, también los está viendo, solo que no nos viera. Marco, nosotras, también. Colmo, yo aquí no tengo más, pero si ahí tienen otros, está bien. Va. Decía yo, el acercamiento que creo que tenemos que hacer con los jóvenes es, entiendo que es un aro, ¿sale? Me estoy imaginando, para hacerlo súper básico, un hula hula, ¿no? Que es una manguerota de plástico, uh-huh. Así es esto, porque en realidad son uh-huh. Otros materiales, pero lo es. Le abro un agujerito al hula hula por uno de sus lados, le meto dos canicas y las aviento. Ustedes en proporciones bestiales, así pero es. Al fin de cuentas esas canicas en un punto se van a encontrar... Y van a suceder cosas. Así es. Que sea que reboten para arriba y para abajo, que se rompan, que una se atore con la otra, que se esquiven. O que ¿no? Inclusive se pasen de largo, porque... Que ahí ya vienen los problemas de ustedes, ese es pedo de ustedes. Pero la búsqueda de la ciencia básica es esa. Es pum, y ver qué conduce, qué sucede. Así es. Así y ahorita es. Me van a empezar a platicar las cosas que se han encontrado que no esperaban. Hacia allá quiero enfocar. Pero para que la ciencia se vuelva maravillosa, esto tiene proporciones. Entonces... ¿De qué tamaño es el hula hula en el que hacen girar ustedes eso? ¿Qué longitud tiene ese aro? ¿Y qué grosor, qué diámetro tiene ese aro? ¿Saben? Bueno, no recuerdo precisamente el diámetro, pero son aproximadamente 32 kilómetros, me parece. De largo. De diámetro.
El diámetro del círculo. ¿Y el aro qué ancho tiene? El aro no es muy grande, pero el detector sí. Okay. Los detectores son de más de 10 metros de altura. Okay. A pesar de que nosotros... 10 metros así. Sí, de altura. Entonces te da un círculo, me imagino un túnel del metro allá del DF. Así, ¿no? Es. Okay. Ahora, esto está hundido en la tierra, no está sobre la tierra, es como cuánto estará... No, si tienen idea, nomás es duda de porque luego no sabemos nada. O sea, neta, estamos hablando el acelerador. Sí, güey, me imagino un pedal de bocho. No, este es un aro enterrado en la tierra. Sí. Que a un cabrón se le ocurrió diseñarlo y dijo, lo voy a enterrar por algo. Porque si revienta, es que ahí vienen otras dudas. Tú no lees, cuando no lees... Mira, son máquinas tan precisas que los haces son tan finos. Porque a pesar de que es un monstruo en términos de tamaño, realmente el haz que choca es pequeñito. Sus reacciones son pequeñas. Pero además tiene que estar súper alineado, porque para lograr una buena efectividad en la aceleración de las partículas, eso se alinea a niveles así nanométricos. Robert, ¿pero no habrán dicho lo mismo los que fundaron Chernobyl? Como esto está súper bien hecho, no mames, no falla. Y los otros japoneses también. Nunca, en 20 años, toma. O sea, no, digo, siempre hay posibilidad, no hay totales, pero... ¿Qué riesgos puede generar? Aquí lo peor que puede ocurrir es que se apague. Okay. O sea, no hay un riesgo. Porque cuando se andaba sobre todo buscando la partícula de Higgs, que luego le pusieron la partícula de Dios, la gente incluso estaba temerosa de que se formaran agujeros negros. Pero y es todo que eso. Si nos hablan de que una explosión, a ver, de un átomo de hidrógeno contra otro, se llama bomba de hidrógeno, ¿no? Y es che madrazote. Y ustedes juegan con partículas, no te preocupes, no son tan peligrosas, son más pequeñas y más potentes, pero no pasa nada. Entonces, no, un peligro de un desastre así, energético, cosas no, así, no lo hay. Okay. Es un aro de 32 kilómetros de diámetro, está hundido, no sé exactamente qué tanto bajo tierra, pero a una cosa así, así es, y está hundido y... Por esta precisión que tiene que tener en cuanto a su funcionamiento y el claro de por donde viajan las partículas y todo esto, hay que tener mucho cuidado de no solo de su construcción, sino de efectos de sismos, claro, de vibraciones. Pues por eso lo hayan hecho quizá en Suiza, porque esa era mi siguiente pregunta idiota. No, ninguna pregunta es idiota. Porque los suizos dijeron, sí, aquí ando en mi jardín. Que de hecho está una parte en Francia y otra en Suiza. ¿Por qué unas computadoras y el aparato? Se seleccionó la tierra por características de... Pisa frontera. Sí. O sea, un pedazo está en Francia y un pedazo en Suiza. Sí, así es correcto. Y se construyó en Europa porque hasta donde sé, creo que originalmente la colaboración era entre países europeos. Sí. Ah, como la comunidad. Sí, de hecho es por parte de la Unión Europea. De la Unión Europea. Sí, okay. Y un proyecto de tal magnitud no es muy barato de costear. No, debe ser. No, sí, y no. De operar, jala una cantidad de energía eléctrica impresionante. Ok, ocupa energía eléctrica para funcionar. Energía eléctrica de la antigüita. De la común y corriente de la calle en tu casa, nada más que con la diferencia de que se conduce, la ventaja de acelerar protones es que tienen carga positiva. Entonces, la ventaja de tener una partícula que tiene una carga es que si tú la acercas a un imán que tiene carga opuesta, se atrae, y si tiene carga igual, se repele. Entonces, funciona como funcionan los trenes eléctricos ultra rápidos que viajan sobre un riel que flotando. Está en realidad, exactamente, sobre un campo electromagnético. En este caso, lo proveen unas bobinas que están envolviendo al toro. Eso. Pero están a una temperatura muy baja, están bañadas, si no mal recuerdo, en hidrógeno o en helio líquido, ¿no? Entonces, ¿por qué las tenemos que bajar a tan baja temperatura? Porque eso nos permite ahorrar energía. Es decir, cuando tú le suministras energía a algo que está tan frío, se genera un fenómeno que nosotros conocemos como superconductividad. Perfecto. Entonces, tú echas a andar la electricidad en una bobina
y el electrón que está generando el campo electromagnético prácticamente no ofrece el material resistencia. Okay. Entonces no se calienta. Eso, no hay fricción. Exactamente. Uh-huh. No hay una fricción entre el electrón y los campos del mismo material, uh-huh, dentro del material. Uh-huh. Y eso nos permite generar una gran cantidad de potencia eléctrica, mantenerla con relativa facilidad. Okay. Eso lo hacen además unos computadores ultra rápidos porque tienen que ir secuenciando el cambio de polaridad para ir empujando y jalando los protones. Así se aceleran. Así es. Perfecto. Así es. Ahora, decían hace ratito ustedes, los chinitos en estas ganas de superar al resto del mundo traen ganas de hacerse uno más grandecito. De 100 kilómetros. Pues es que tienen traumas porque lo tienen más chiquito. No, espérate. El panorama de visión vertical. Sí, no, escanean. Sí. Entonces, van a hacer uno más grande cuando menos en proyecto está dicho, está cantado. Se había hablado de eso. De uno de 100 kilómetros. Sí, en lugar de 32, como y es no este. De aro. No, de aro. De aro igual. Hay otros proyectos de aceleradores lineales, uh-huh, para otro tipo de partículas. Por ejemplo, aquí el protón, la masa del electrón comparada con la masa del protón es ínfima. Entonces, acelerar un electrón es mucho más fácil que acelerar un protón. Entonces, ahí se están planeando aceleradores rectos, lineales, pero en lugar de acelerar protones, vamos a acelerar electrones, y es para buscar otras partículas. Okay. No quisiera mucho desviarme del gran acelerador, porque realmente la masterclass va a ser sobre el... sobre el gran acelerador. Sí, eso. Okay, sí, ahora cuéntanos más de él, pero ya, creo que ya podemos imaginarnos de qué estamos hablando, porque neta, si no, es como, pues me dices que lo mete como una especie de refri, bueno, pues es un refri, pero ya entendimos. Inclusive esto también de que esté hundido no solo es por cuestiones mecánicas, o sea, sismos o cosas de estas, sino para mantener frío el... También, pues debe ser refrío ahí abajo, ayuda. Así es. Ahora cuéntanos más de ese acelerador. Ok, hablando más, y ahorita que igual seguimos hablando de la profundidad, otro de los motivos es porque emite radiación. Ok. Entonces, cuando están haciendo lo que ellos le llaman corridas, uh-huh, cuando están haciendo girar estas partículas, nadie puede entrar. Ok. Justamente donde están los detectores y la parte del aro, digámosle, porque emiten grandes cantidades de radiación, lo cual, como sabemos, es dañina para el cuerpo. Incluso cuando está apagado, digamos, el acelerador, igual hay niveles de radiación mayores al promedio. ¿Permanece? Sí, okay, permanece. Entonces, hay que esperar un tiempo para que estos niveles bajen, hay que entrar con a veces equipo especial, dependiendo en qué momento uno quiere entrar, y se siguen medidas también de seguridad muy estrictas. Esa radiación, preguntaré, se generó por el aceleramiento, el fenómeno que sucedió, ¿cómo desaparece? ¿Se absorbe? ¿Se apaga? ¿La limpian de alguna manera? ¿Cómo se maneja esa radiación? Es un remanente y deja que se y eventualmente se va a disipar. Okay. Se va a disipar. No, el problema es que no es de inmediato. Y evidentemente cuando está prendido o corriendo el acelerador, bueno, pues está generando muchísima radiación. O sea, no corren riesgo mis parientes, hay Suiza alrededor y eso. Ah, no. Me preocupa, ¿no? Que mi pueblo al rato estén torciditos, pero bueno. Entonces, ¿qué más información nos traes del acelerador? Cuéntame. Bueno, me gustaría responder rápido la pregunta, porque bueno, no es el objetivo, pero es una pregunta muy interesante, el por qué se necesitan construir aceleradores cada vez más grandes. Bueno, de hecho es por varios motivos. Uno es, como ya comentó Roberto, dependiendo qué querramos hacer colisionar. Y lo otro también son las energías que utilizamos. En el gran colisionador de hadrones, la energía máxima que se ha alcanzado son 13 teraelectronvolts. Okay. Una medida de energía que se utiliza en el área. Pero eso no quiere decir que sea el tope al que podamos llegar.
hasta ahorita es al que hemos llegado, es la mayor cantidad de energía, pero construyendo nuevos aceleradores y también cambiando la forma, tenemos principalmente dos tipos, circulares, como el gran acelerador, sí, y lineales. Entonces, dependiendo de esas dos cosas, es lo que vamos a necesitar. Y también la física que estemos buscando, aquellas partículas que nosotros queramos encontrar. Cuando él te habla de 14 teraelectron volts, sí. Estamos hablando de, si fueran bits de información, ves que hay megabytes, hay kilobytes, megabytes, siguen los gigabytes, y por arriba de los gigabytes vendrían directamente ya los tera, ¿no? Terabytes, sí. Sí, entonces fíjate, un kilo son 1000. Un mega es 1,000,000, un giga son 1,000,000,000, y un tera vendrían siendo un millón de millones de electron volts. ¿Qué es un electron volt? Es la cantidad de corriente eléctrica, por así decirlo, que necesitas para mover un electrón, ¿no? Un electrón, sí. Así es. Se desplaza y es empujado. Entonces, imagínate que aquí estamos hablando de 1,000,000,000 de millones. Volt. Eso está bien. Yo lo voy a demostrar más fácil. Vamos a invitar a Chuy a que pase con una de las pilas cuadradas que tiene en los micrófonos y se la ponga en la lengua. Esa pila tiene 3 volts y quiero que vean la cara que va a hacer Chuy cuando se ponga la pila en la lengua. Así, esos son 3 volts. Ahora, esto es 1,000,000,000. No, 1,000,000,000 de millones. 1,000,000,000 de millones de veces más energía. No es exactamente un volt, porque tiene que ver con la masa del electrón. De hecho, las partículas, la masa de las partículas, como no la podemos medir en reposo, la describimos en niveles de energía, en tantos gigaelectronvolts, tantos megaelectronvolts, pero además la fauna de las partículas puede ir desde los neutrinos, que tienen poco, apenas andan arañando un electronvolts, hasta partículas como el Higgs, que pesa 125 gigaelectronvolts. O sea, las partículas están repartidas en órdenes de masa desde ínfimas hasta cuestiones grandes en comparación entre ellas, que ese es un problema de la física, se llama el problema de jerarquías de masa. ¿Qué otro día vamos a hablar? Otro día vamos a hablar de eso, pero no quiero distraerlo de lo del acelerador. Vamos a ir a un corte para regresar con más comentarios y hacemos un cierre con toda la información que nos queda. Y empezar a reiterar las fechas y eso, porque la gente... Y qué va a ocurrir en cada fecha, ¿no? Exactamente. ¿Sale? Vamos a corte, regresamos rapidísimo. Esto es Moda TV, estoy en la ciudad de Puebla. Sigo llamándome Samuel Torres, aunque mi mente radicalmente quiere estar en el acelerador de drones, pero aquí seguiremos. Bye. Fíjate. Gus Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia nos respaldan. Pide informes al 420-2808 o búscanos en nuestras redes sociales como Gus Santos Makeup Academy. Yo estoy estudiando artes en la universidad y entré aquí porque no había aprendido suficiente, o sea, no hay tiempo de aprender tantas técnicas ni tantos conceptos. Yo he estado con Alesa desde hace tiempo, pero me fui de viaje, entonces al regresar pude recordar cómo era este sentimiento de... La figura humana para mí es sentir que estoy creando. La música para mí es algo muy importante cuando estoy trabajando. Yo creo que te ayuda a entrar como en un ambiente en el cual puedes desenvolverte y desarrollar lo que estás haciendo. Yo soy Alesa, este es el espacio y la creatividad
listo para todos de lunes a sábado. Me encanta compartirlo con todos. Gracias. Listo, ya estamos de regreso. Tenemos en línea a Víctor Romero, Vilma Ballena, Diego Iván Yescas. Amigo, un día vamos a meter tu madera ahí en el acelerador y vas a ver cómo se va a parecer muchísimo en el asador lo que nos sucede, ¿eh? Vilma Ballena, ¿dónde están ubicadas estas estaciones de experimentación? En Suiza, ¿verdad? Suiza en el, a lo mejor se refiere justamente a los medidores. Están sobre el mismo acelerador, o sea, son como edificios que en donde pasa el anillo y adentro está el los detector. Sensores. Okay, y el sensor es muy complicado, tiene, ¿cómo se llama? Una serie de capas, como un rollo de detectores, y cada una de las zonas del detector tiene una función específica. Sí, lee un dato en especial. Así es, que eso es justamente lo que los chavos van a hacer, de los datos que recogen en cada capa del detector, cuando se hace la colisión, saber... Ah, llegó hasta la última capa, entonces es probable que sea una partícula tal. Qué bueno. No, quedó en la primera. Ah, no, desapareció la energía. Uh-huh. Ah, quiere decir que entonces se convirtió en otra cosa que no es detectable por esos detectores. Así es. Me encanta. Ayer fue cumpleaños del operador Chuy. ¡Hombre! ¿Le cantamos las mañanitas o qué, compadre? Muchas felicidades. Ah, Chuy, para Vilma, no, la ciudad es en Berna, Suiza. Ah, ok. Cerca de mi pueblo, Vilma. Luego buscas donde nací, pero es muy cerquita. Me ve, ¿no? Tengo a Guillermo González Abascal, amigo, qué gusto. Y ya, ¿no? Marco Nix, ¿por qué es necesario? Ya. Ya, creo que ahí vamos. Es que se nos acaba el tiempo, chicos. También el tiempo corre. Ok, cuéntanos. ¿Qué más? Bueno, creo que me gustaría mencionar ya lo que nosotros haríamos por parte del CIFU. ¿Qué es lo que haríamos exactamente? Bueno, como pueden ver, es la presentación de la página internacional del Masterclass. Uh-huh. Ahí vemos los detectores que participan. Uh-huh. No solo participan del gran colisionador de drones, uh-huh, aunque es de los principales, claro. Y los chicos pueden interactuar con alguno de estos detectores. Uh-huh. La información que, o los datos que estos detectores tienen, son los que los chicos trabajarían. Uh-huh. ¿En qué consiste exactamente y por qué es internacional, digamos? Uh-huh. Bueno, lo que se hace es que por un día se abre la plataforma para los chicos. Los chicos no solo interactúan con su grupo, sino que trabajan con otros grupos, igual ya sea del mismo país o de diferentes países. Estos chicos realizan su práctica, trabajan con los datos, y al final se realiza una conferencia en la que los chicos pueden compartir su información con los demás y ver los resultados que obtuvieron. Okay. Este punto que él señala es muy interesante porque son personas jóvenes que van a poder colaborar a nivel mundial en un experimento. Esto a mí, no sé a ti, pero a mí me emociona mucho. Claro. Porque además quiere decir que provee algo que a veces en México pecamos de no creernos, que podemos ser tanto o más buenos en ciencia, en deportes, en matemáticas, en ingeniería, que cualquier otra persona de otro país. Sí. Entonces es muy interesante porque no solo es que en México los niños, los chavos que estén ahí en la UAP puedan jugar con el experimento, sino que al mismo tiempo en varias partes del mundo se repite esta masterclass. Okay. Y colaboran los chavos entre sí. Uh-huh. Posteriormente, después de su interpretación, hay una conferencia, como él menciona, y entonces van a poder hablar con otros, bueno, interactuar con otras personas de otras partes del mundo y ver cómo les fue, qué obtuvieron. ¿Qué pasa? Yo creo que yo hubiera matado cuando era chico por haber tenido una oportunidad así, ¿no? Es un acercamiento a los posibles científicos, a una de las posibilidades de ejercer la ciencia. Y además en gran escala. Y además en un experimento que yo no sé cuánto cueste una hora de operar el LHC, pero debe ser muchísimo dinero. Seguro. Y que tú en un
país recóndito, en Puebla, en una oficina, tengas acceso a eso, yo creo que es muy interesante. Él mencionaba que lo organizaba el CIFU. El CIFU es el Centro Internacional de Física Fundamental. Okay. Es un organismo en el cual él colabora, yo estoy también presente, uh-huh. Que se alberga dentro de la Facultad de Ciencias de la UAP, okay. Que además te recuerdo que estamos rankeados número 1 en física en el país, así nacional. Es. Y y es una idea que surge del doctor Lorenzo, que uh-huh. tengo el orgullo de haber sido su colega en la licenciatura y ahora él es mi asesor. Okay. Y pero hay muchísima gente participando en esto, está la doctora Olga, está el doctor Barrada, bueno, no quiero mencionar nombres en especial porque se me van a ir muchas personas, alguno, claro. pero yo creo que es un esfuerzo muy interesante, netamente poblano, netamente mexicano, uh-huh. y pues qué te digo, invitarlos a que participen. A que se acerquen los chicos. Hay 3 fechas, ¿no, Néstor? ¿Cómo está esto? A ver, cuéntame. Sí, son 3 fechas tentativas las que estamos manejando por ahora. El 21 de marzo uh-huh. sería nuestra primera reunión con los chicos uh-huh. para, como había comentado, platicarles más sobre esto, de lo que nosotros estuvimos hablando y ellos puedan ver y sobre todo interesarse, ¿no?, en el proyecto. Uh-huh. La segunda fecha es sábado 28 de marzo, uh-huh. en la que ya estaríamos directamente trabajando con el software, que la ventaja de este software es que es en línea, como comentaba Roberto, es muy fácil de usar. Para nosotros nos facilitan muchas cosas y eso hace más llamativo aún el trabajo. Uh-huh. Los chicos ya no tienen que pelearse con nosotros con el ruido y que aunque algo salió mal, no. Ellos se van a enfocar simplemente en su trabajo. Después hay un fin de semana libre y posteriormente el evento se realizará el día 7 de abril. Okay. Y ahí eso es lo más emocionante porque llegan, están en una sala de cómputo, están en tiempo real recibiendo los datos y literalmente se convierten en lo que los científicos hacen en Suiza. Allá. Exactamente. ¿Para cuánta gente está planeado esto? No sé, ¿hay un límite? ¿No? 20 personas, 100. Inicialmente hay un límite, uh-huh. porque al hacer este registro del masterclass, uh-huh. Uno inscribe grupos, así se maneja, se inscriben por grupos y se asigna cada detector. Inicialmente manejamos un grupo de aproximadamente 30 alumnos, uh-huh. pero en general todos son bienvenidos. Podemos uh-huh. Agárralo y hablar. Entonces, empiezas, otra vez repite, ¿cuántos grupos? ¿O de cuántos alumnos? ¿30 alumnos? Sí, es un grupo de 30 alumnos, okay, pero igual podemos recibir un poco más, uh-huh. Si están interesados o no, uh-huh. y sobre todo ellos pueden participar en las 2 primeras reuniones. Ah, sí, déjalo, reuniones. Agárralo, no pasa nada, sí. En okay. las 2 primeras reuniones, la del marzo 21 y 28. Ok. Sí, ellos pueden acercarse con nosotros. Datos, imagen, ¿le puedes sí. aventar la imagen? Para que sí. contacten los chicos. Ahí arriba viene la página de internet, el link uh-huh. en el que ellos pueden ingresar. Ahí está información de contacto, un correo al que ellos pueden contactar sin ningún problema. Y también vienen algunas de las fechas de las que ya hablamos. Súper. Aquí lo interesante es que está abierto a cualquier persona que tenga el interés. O sea, uh-huh. no tiene que ser prepa. Vamos a hacer mucha labor de promoción en las prepas WAP, pero está abierto. Pero está abierto a cualquier persona que tenga un interés legítimo en esto. Okay. Puede venir, puede subir su nombre y ojalá nuestro problema sea que tengamos más mucha de 30. Gente. Así eso. Es. Ojalá. Y si no, seguramente esto no es la única vez que se va a hacer, uh-huh. se van a repetir no muy frecuentemente, porque pues evidentemente... No, pero puede volver a suceder. Así es, así es. E inclusive vamos a suponer que a la hora de la hora no hubiera cupo, pero pueden entrar a las clases de la primera sesión, que es entender qué es un acelerador, uh-huh. cómo identificamos una partícula, uh-huh. la segunda es cómo opero el software, uh-huh. y la tercera, que es ya la de jugar al arqueólogo, a rascarle y a decir, oigan, miren, me encontré un
un quark. Y vaya a salirte un chamaco que encuentre algo. Sí. Que no esperaban, porque puede pasar. ¿No? Si todo en ese momento ocurrir. Se presenta, pues. Así es. Chicos, les agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias por la información. No, al contrario, y Ernesto. Espero tenerlos más cerca. Ojalá hagamos otra fecha para que nos compartan, pues, qué novedades han encontrado, qué se les ocurrió en el evento, ¿no? Nuevo, pero ya muy cerquita para que los chicos se anoten 15 días antes o algo así, ¿no? Sería prudente que a lo mejor lo hiciéramos antes de la primera fecha. Así es. Y además, ¿no? Déjame recordar, tu área de especialidad es astrofísica, ¿no? No. Es partículas. Tú eres partículas, sí. Ok. Entonces, como podrán ver, a Néstor es un chavo bien joven y ya le atora bien duro a las partículas, a la ciencia. Y yo, pues, no me queda más que volver a invitar a todo mundo a que se acerque, que no le tenga miedo a esto, que es un área verdaderamente fascinante. Sam, no sé si tenga tiempo para decirte lo del Dios. Sí. ¿Shiva? Sí, claro, sí. Uno de los emblemas del acelerador de hadrones es, si lo pueden googlear, es el dios Shiva. El dios Shiva es una deidad hindú que está enmarcada en un aro de fuego, de energía, uh-huh. que está bailando, porque consideran en esa tradición que el universo es un continuo movimiento. Uh-huh. Tiene cuatro manos, en una de ellas tiene un tambor marcando el ritmo, y además es un dios que crea y destruye. ¿Qué es lo que está sucediendo en el acelerador? Nosotros estamos creando pares de partículas y ellas no es que se destruyan, se hadronizan, que se llama, uh-huh. se vuelven a juntar y forman otras partículas. Okay. Y esa es realmente la danza que tiene nuestro universo. Lo representa perfectamente. Sí. Súper. Muy bien. Pues ya nos vamos, ¿verdad, Michuy? ¿Algún aviso para la semana que entra? Vamos a hacer el experimento de la pila, lo grabamos para que vean cómo da toque la pila. Y bueno, yo me despido agradeciendo como siempre que nos acompañen en este su espacio Radicales desde la ciudad de Puebla por esta frecuencia que se llama Moda TV en Facebook Live. Yo soy Samuel Torres, insisto, y los veo la semana que entra en Radicales. Saludos a todos mis alumnos. Chao. Thank you.